¿cómo se podría impulsar la adopción de esa industria 4.0 desde las administraciones públicas? Pues yo en el papel de la administración destacaría dos cosas. Un aspecto cultural y un aspecto legislativo ligado a la seguridad. Y el primero de ellos, cuando digo cultural, me refiero a una idea muy relevante que ha dicho Juanma, para mí, que es la industria 4.0, la transformación digital en el sector industrial, conlleva un cambio de mentalidad y un cambio cultural importante. Y la administración tiene un papel fundamental. Tiene un papel fundamental no solo por el evidente apoyo económico que debe brindar al tejido, ¿no? para que todo avance, sino en generar sinergias y polos de trabajo conjuntos, como decía Gorka, de unir sectores privados, sector público, sector académico, formar, divulgar, que ayude a calar, ¿no?, estas nuevas ideas y nuevos avances que podemos conseguir. Eso como caldo de cultivo cultural para todos. Y luego, en segundo lugar, este Internet industrial al final es algo que nos va a influir a todos. Es un poco desempeño y responsabilidad de todos. Y al ser de todos, tanto de ciudadanos como de empresas como de administraciones, creo que hay una oportunidad muy importante para que la administración consiga establecer un entorno de IoT fiable y seguro. Porque aquí la letra pequeña y el riesgo que va acompañado siempre a toda oportunidad, es la seguridad. Entonces, joder, la administración tiene un papel fundamental aquí, ¿no? Hablaremos de seguridad. En legislar para quitar miedos.